cerra, que sueltan a una jauría de perros y entonces van detrás del pobre zorro, o zorro, y entonces contaba, ahí la mitad de los perros alcanzan al zorro y la otra mitad no. ¿Qué es lo que pasa? Que los zorros que alcanzan al perro es porque han visto al perro. Los que no lo han visto se quedan por ahí durmiendo la siesta o dando un paseo o lo que sea. Pasan del zorro. Tío, nosotros también funcionamos así. Cuando hemos visto a Jesucristo, lo seguimos. Si no lo vemos, y si no lo vemos con esto y con esto, no lo seguimos. Entonces, yo creo que esa centralidad de Jesucristo, el hablar de Jesús, el hablar de Dios, no de historias y a lo mejor con terminología que ni siquiera entienden, porque ellos tienen un lenguaje también muy directo. Bueno, pues vamos a ser nosotros también directos. En ese sentido, perdón, pero a mí me parece que el Papa Francisco es un ejemplo de un lenguaje directo para transmitir la fe. Y claro, es lo que decía, no es que este Papa es muy evangélico. Pues en ese sentido, sí. Pues nosotros también, en nuestras homilías, ¿no? Que a lo mejor, pues voy a hacer aquí una exhibición de mis conocimientos exegéticos de este pasaje. Bueno, pues eso llega o no llega. A veces sí, a veces eso ayuda. Pero a la gente le está ayudando en su vida concreta, en su trato personal con Jesucristo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que hablar de Jesucristo. Y eso es lo que les da tanto tirón y tanto enganche a algunas de estas comunidades protestantes. Entonces no se trata de imitarlos a ellos, sino de hacer lo que nos compete a nosotros por nuestra propia vocación de cristianos, ¿no? Yo creo que tiene esa nostalgia, ¿no? De hecho, muchas veces ellos reclaman el recibir la Eucaristía católica, pero nosotros les decimos que tienen que reconocer lo que nosotros reconocemos para recibir la Eucaristía, es decir, la plena fe en la Eucaristía, con todas las notas o connotaciones que nosotros confesamos. Es decir, que Jesucristo está real, sustancialmente presente en la Eucaristía y que la presencia más intensa de Jesucristo que nosotros tenemos en esta tierra es en la Eucaristía. Ellos esto no lo confiesan así, de modo pleno, y sin embargo sienten esta nostalgia. Y de hecho, pues no es infrecuente que algunos protestantes que descubran la gran maravilla que nosotros tenemos en la Eucaristía se hagan católicos. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota de John Henry Newman que en una ocasión manifestó a un amigo suyo. John Henry Newman era anglicano, ¿no? Pero en un momento dado vio que la verdadera Iglesia de Jesucristo estaba, subsistía, permanecía en la Iglesia católica. Entonces le dijo a un amigo, oye, estoy pensando en hacerme católico. Y entonces este amigo suyo, que era un buen amigo, le dijo, oye, cuidado, que si te haces católico, pues pierdes todos los beneficios, todas las prebendas, todo el sueldo que tienes como pastor anglicano. Él era entonces rector de la Iglesia de St. Mary's en Oxford, nada menos. Entonces, cuidado, que si te haces católico, pierdes todo esto. Entonces, cuentan cómo Newman le contestó a este amigo suyo, ¿y qué es todo eso comparado con recibir la comunión una sola vez? Pues sí, efectivamente, a veces los protestantes tienen esta nostalgia de la Eucaristía y eso les hace acercarse a la Iglesia católica.